Rona se siente sola y decide escribirle una carta a su abuela, donde le cuenta sobre Sito, el báculo, los amigos que tiene, los niños que lo aman. Pero esta carta es interceptada por la madre de Rona. Mientras tanto, en el reino, se preparan los festejos para la reelección de Sito como soberano de todo el reino. Rona sabe que su madre llegará muy pronto y decide irse porque ella es realmente malvada. Rona, Rona, ¿qué estás haciendo, Rona? ¿No te das cuenta? No es muy obvio, estoy armando una valija. Pero, ¿y por qué estás armando una valija? Porque me voy de acá, no puedo estar. Va a venir mi mamá. Y no puedo estar cuando eso pase, no. Pero, ¿y qué tiene que venga tu mamá? Yo extraño mucho a mi mamá. Es que vos no entendés, es lo peor que puede pasar. No hay nada peor que pueda pasarme en la vida. Pero, ¿por qué? No entiendo. Si viene tu mamá, te vas a sentir mejor. Si le mandaste una carta a tu abuela porque le dijiste que te sentías sola, que Sito siempre estaba acompañado, que los niños lo amaban tanto y que vos estabas sola con nosotros, que somos unos... ¿Leíste la carta nomás? Ay, pero se la tenías que leer, no la tenías que leer. Sí, perdón. Y a mi abuela encima. Perdón. Ay, no puedo salirte tan mal nomás, no puede ser. Siempre todo mal haces. No puede ser. Pero... Igual, ¿Vos por qué no entendés cómo es? ¿Pero qué tiene de malo tu mamá? Dime, cuéntame. Es que mi mamá no... ¿Es muy mala? ¿Más mala que tú? No me quiere. Pero si es tu mamá, ¿cómo no te va a querer? ¿Pero por qué no te quiere? Porque dice que soy una inútil. Pero... Siempre fui... Para ella siempre fue un inútil. Y no quiero estar aquí cuando ella venga. No me gustaría eso. ¿Y pero...? Porque... ¿Cómo te puedo explicar, mamá? No sé. ¿Viste cómo te trato yo a veces? Que te trato un poquito fuerte y... ¿Sí? Bueno, mi mamá es unas 10 veces peor. ¡Ay, no! Sí, más. Entendí, ahora entendí. Dios mío, por favor. Bueno, y yo me tengo que ir. No puedo estar cuando pero, ella venga. ¿Y en qué te vas a ir? No sé. Estoy pensando. ¿Vas a hacer un conjuro para irte? ¡Ay! Eso es. Numak, te iba a decir que me ayudas a guardar, pero como no lo vas a hacer bien, anda a buscar la escoba. ¡Ay! Sí, anda, la escoba. Escoba. Sí, ahí voy. Ahí voy. La escoba. Así puedo irme. La escoba. Muy bien. Nunca apurarme. No puede ser. Tengo que irme rápido antes de que llegue. Ay, tengo que encontrar esa escoba para poder escapar. Tengo que encontrarla. ¿Dónde estará? A ver, así, aquí, en este armario debe estar. A ver, tantas cosas que tiene aquí. A ver, ¡Ay! ¿Y mi rey le quedó? ¿No será mucho esto? ¡Ay, sí, esto! Don señorito, está espléndido, mi rey. Sí, es el traje ceremonial. Este momento es maravilloso, mi rey. Me falta la... ¿La qué? La... ¿Corona? Ajá. Hoy sí, para eso es el espectáculo. Todos van a estar alrededor en el momento de la coronación. Y yo le voy a dar la corona, mi rey. Sí. Vamos a hacer la confirmación de que le damos toda la confianza al reino. Nuevamente a usted, mi rey. Sí, bueno. Muchas gracias. Pido de vuelta para que sea nuestro rey. Estoy tan feliz, tan orgulloso, mi rey. Nada puede salir mal. No, ¿por qué va a salir mal? Porque ¿hoy? Si lo, además lo está organizando sí, vos. Sí, lo estoy organizando yo. Muchas que gracias. Hasta superé la evaluación de ¿cómo se llama? Del asesor. Asesor de asesores. Al asesor de asesores. Sí, por eso tengo toda la confianza. Que todo va a estar bien. Bueno, yo... Hoy tiene que ver, el trono está todo decorado. Oh. ¿Y los chicos están allá ahora? Ya los tengo que ir a ordenar. Ah, bueno. Sí, estoy así como medio nervioso porque... Porque... Yo me acuerdo que bien el traje, mira. La primer coronación fue hace mucho. Sí. Hace mucho. Hace mucho, mira. Ojalá salga todo bien. Sí. Bueno. Bueno, te lo digo a vos porque...
siempre estás al lado mío. Claro, mi rey, puede confiar en mí. Es agradecer. Agradecerte a vos y al resto de que hayan vuelto a confiar en mí. Oh, mi rey. Y espero, espero poder hacerlo mejor. Y espero... No, espero no. Prometo. Prometo que voy a ser el mejor rey. Sí. Y que no lo voy a dejar que nada ni nadie les haga daño. Sí, yo siempre voy a estar al lado de usted. Mi rey. Bueno, ¿qué te parece si vamos Sí, lo que me gustaría estar y ver un poquito antes cómo es el lugar, ¿te parece? Sí, vamos, mira. Dale, bueno, vamos. Uno, dos, tres. ¡Sorpresa! Aquí estamos nuevamente, como ya es costumbre, para contarle nuestros chistes. Una vez más, vamos a empezar rapidito y siempre actuando, como ya es una característica en nosotros, con esto de que queremos presentarnos en un casting y que nos hemos presentado en algunos. Somos una dupla que tenemos que fomentar la actuación. Ya sabes, Bufito. Así que vamos a actuar los chistes, amigo. Ok, como vos quieras. Cuando quieras, arrancamos. Bien, en el colegio la maestra le pregunta a Ignacio: Ignacio, dame un ejemplo de injusticia, por favor. Injusticia para mí es cuando mi papá hace mal mi tarea y a mí me ponen una mala nota. Está bien, amigo. Está muy bien. Está muy bien, entiendo. Tengo otro para preguntarte. Se encuentra la maestra y le dice: oye, Bufito, no sabía que tu padre estaba en España. ¿Por qué está separado de tu madre, tu padre, Bufito? Por el Océano Atlántico, señorita. Está bien, está bien, es bueno también. A ver, que yo tengo otro por aquí, rapidito, espera un segundito. Ahí está, aquí encontré, está acá. El alumno se encuentra con la maestra y la maestra le dice: Carlos, tú te has copiado del examen de Juan de ayer. No, señorita, ¿por qué dice que me he copiado? Sí, porque Juan ha escrito en la pregunta número 4, respondió: no lo sé. Y tú respondiste: yo tampoco. Está bien, está bien. ¿Tienes otro? Sí, tengo otro. Espera, que se me complica un poco con el sonido y que se me pierden los chistes aquí. Bueno, pará, te cuento uno yo. Este está bueno, escucha, yo te pregunto. Profe, ¿sabes que no me anda la lapicera? No me anda la lapicera, no puedo escribir. Bueno, tranquilo, Bufito, ¿por qué no le das aliento? Está bien. ¡Lapicera! 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 Está bien, amigo. Bueno, eso es todo por hoy porque ya nos confundimos un poco, pero salió bastante bien. Bastante mejor de lo que planeábamos. Hasta mañana, amigos. Ya nos encontraremos con más chistes. Son muy amables por los aplausos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Hasta mañana. Tengo que guardar todo. No tengo que olvidarme de nada. No puedo volver. Tengo que irme. Tengo que irme rápido. No puede ser. Si mi papá estuviera acá, él me entendería. Fue la abuela Ena. Ella me ayudaría a guardar las cosas. Sabe empaquetar bien las cosas. No como yo. Y mi papá me ayudaría a guardar las cosas de las pociones, que él tiene mucha idea con eso. Me acuerdo cuando la abuela Ena me enseñaba a hacer las pociones. Qué lindo. Pero ya pasó mucho tiempo de eso. Y tengo que apurarme. No tiene que venir mamá. Es lo peor que pudo haber pasado. Ay, este nomás, qué inútil que es. No puede haber sido peor. Tantas personas a las que le podría haber entregado la carta y justo a mi mamá. No puede ser. Bueno, tengo que irme igualmente. Esto ya se estaba volviendo aburrido. Sí, tanto mirar ese reino. A ellos. A Cito. Tan bien que la pasaban. Tan bien que le quedaba la corona. Y
pero basta, basta de eso, basta, basta. Ay, este nomás que es un inútil. ¿Por qué tarda tanto? ¡El espíritu de la escoba! ¡No! ¡No puede ser! ¡No más! Mi hija no me va a reconocer. Lo que tengo que hacer para que no me reconozcan, esta vida de malvada, el pelo, los ojos, ya no soy la misma. ¿Y esto? ¡Ay! Qué bonito que ya está todo preparado. Mire, mi rey, vamos a tener por allá, va a tocar do re mi. ¿Dónde, por allá? Sí, por allá, allá. Ajá. Sí, y vamos a tener hasta prensa del programa y lo vamos a poner por acá. ¿Prensa? Con las cámaras. Sí, 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 para que cubran el evento porque lo quiero pasar en mi noticiero. Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Sí, es un evento muy importante, mi rey. ¿Y quiénes graban? ¿Los pibes? Sí, los pibes. Ah, por allá y Bufo también va a hacer algún show. Así que lo vamos a tener que acomodar por ahí, pero dejo la comida para que no se coma todo rápido, así que... Está bonito, ¿eh? Sí, está todo sí, muy sí. Bonito, mira. Veo que no me tenía confianza, le quedó muy bien la ropa. Sí, sí, sí. Bueno, eso no sé. Me tendría tanto, que poner alguna... Pero sí, no, me gusta. Me siento así como más sueltito. Sí, está sí. Bueno. ¿Vio la decoración? Qué bonito. Sí, 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 me gusta. Y después van a venir todos para acá. Sí, sí, perfecto. Sí, todos. Perfecto. Vamos a tratar de que todos en el reino vengan. Ay, espero que alcance el lugar. ¡Nomak! ¡Nomak! ¡Cover! ¿Sos vos? ¡Déjalo! ¡Yo lo mandé a buscar la escoba! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡La mataste! Rona, hija. ¿Cuánto te he extrañado? No te muevas de allí. Ya volvemos con mucho más del Reino de Sitos.